arrancamos esta obra, que será una obra muy, pero muy, muy correcta. Va a ayudar mucho para la vialidad de todas aquellas familias que transitan en la tradicional vía. Van a subir, van a bajar por lo que se conoce la garita y toda esta parte que sin duda va a ayudar mucho a la comunicación. Como ya se ha dicho, es una obra cercana a los 25 millones de pesos. Va a tener alumbrado y va a tener, por supuesto, una atención no solamente al asfalto, al piso, sino le he pedido a Javier Taja, hace un momento llegamos por ahí, que le dé una pintadita. Es una obra importante, amigas y amigos, y el gobierno del estado seguirá en la ruta de trabajar con una gran responsabilidad y con intensidad. Las elecciones ya terminaron. Ya por eso son las elecciones, para que cada quien vaya, vote, haga lo que considere conveniente. Los mexicanos, las mexicanas, las guerrerenses y los guerrerenses votaron y tomaron decisiones. Nosotros somos respetuosos, somos un pueblo maduro. Sabemos perfectamente que el tiempo de las elecciones son para proponer ideas, son para discutir ideas, para debatir ideas. Después de las elecciones tiene que regresar la armonía y el trabajo, porque todos somos guerrerenses, todos somos hermanos, y en nosotros el gobernador será el primero en impedir que existan divisiones y también en impedir quienes después de las elecciones quieren echar bravatas para dividir a los guerrerenses. Para eso son las elecciones, para que la gente decida. Los pleitos no convienen ni son correctos. Por eso el gobernador es el primero en hacer un llamado a la concordia, un llamado a la reconciliación. Yo le tomo la palabra a Andrés Manuel López Obrador, la reconciliación, porque los guerrerenses estamos perfectamente conscientes y enterados que los guerrerenses nos es bien fácil ponernos los guantes. Al rato es muy difícil que nos los quiten. Por eso, orden, compañeros. Entendimiento, trabajo, armonía. Eso es lo que quieren los guerrerenses, ¿sí o no? Entonces vamos a transitar en esa ruta. Vamos a caminar con respeto a los demás y vamos el gobernador a ponerse en el papel que siempre he tratado de colocarme, de ser el conductor de los intereses mayoritarios de los guerrerenses. Para eso me eligieron y así seguiré siendo hasta el último día y segundo que yo sea gobernador. Quiero decirles a todas y todos ustedes que el gobernador está y estará pendiente de Acapulco. El gobernador seguirá trabajando con la actual administración y trabajará con la nueva administración, porque ante todo, compañeras, compañeros, amigas, amigos, paisanas y paisanos, lo más importante es que los pueblos caminen en paz. Todos transitemos en la ruta del trabajo, en la ruta, por supuesto, del respeto mutuo hacia todos. El gobernador es el primero que llama y llamará especialmente a mis amigos, a mis cercanos. Primero al trabajo, segundo al respeto y tercero, por supuesto, mirar adelante. Mirar adelante para trabajar y pensar siempre hacer el bien. El gobernador es el más interesado, es el número uno en que en Guerrero se haga el bien. Y yo estoy muy seguro que en Guerrero hay varios millones de guerrerenses, hombres y mujeres, que quieren que nos vaya bien. ¿Están ustedes de acuerdo? Hombres y mujeres de bien, ¿están ustedes de acuerdo? Y hombres y mujeres en Guerrero que quieren que a Guerrero y a Acapulco le vaya bien, ¿están de acuerdo? Ese es el camino, no nos equivoquemos. ¡Que viva Acapulco! ¡Que viva Acapulco! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Muchas gracias.